Hola, querida personita que nos está viendo. Tengo una pregunta para ti. ¿Quisieras saber si eres una persona romántica? Pues aquí te decimos todo sobre ser un romántico y lo que no sabías acerca del romanticismo. Seguramente cuando piensas en estas palabras, imaginas un atardecer con la persona amada, una cena elegante bajo la luz de las velas, muchas rosas, muchos chocolates, ositos de peluche gigantes e incluso una serenata bajo la luz de la luna. A ver, a ver, a ver. No necesariamente ese es el romanticismo. Habría que hacer una distinción. La palabra romántico proviene del francés romantique y apareció medio siglo antes de la escuela literaria y estética del romanticismo. Sin embargo, en este video nos vamos a centrar precisamente en esa escuela literaria y esa escuela estética. Vamos a ver algunas de sus características. Primero, hay que recordar que el romanticismo, así como todos los movimientos artísticos y literarios, surge como resultado de las condiciones particulares de la época. La primera cosa que me gustaría mencionar es la importancia de la naturaleza y su reivindicación. Hay que recordar que en el siglo XVIII Europa ya estaba en proceso de industrialización. Tanto en la literatura como en las pinturas, notamos que la naturaleza tiene un fuerte protagonismo, incluso más que el hombre mismo. En la literatura, los autores enfocan su pluma en describirnos los paisajes más hermosos, pero al mismo tiempo, a través de las pinturas como La tormenta de Gustave Courbet o El mar de hielo de Gaspar David Friedrich, vemos su inmensidad y pasamos a ser entes tan pequeños en comparación con ella. Otra característica que marca un antes y un después en la Francia del siglo XVIII es el sentido de libertad y la necesidad de justicia. La Revolución Francesa fue un proceso de rebeldía que inspiró a muchos otros países a buscar su independencia. No hay que olvidar a pensadores como Rousseau que ayudaron a formar la ideología de la época. ¿Y qué sería del romanticismo y en especial de las creaciones artísticas del romanticismo si no hablamos del drama que se generó y de las emociones que estaban tan presentes en los textos y pinturas? La literatura se vio caracterizada por dejar a un lado el pensamiento racional que se venía gestando en la Ilustración para dar paso así al yo sentimental que se hunde en sus emociones. En las pinturas vemos que el trazo tiene mayor intensidad y las imágenes como Duelo a garrotazos de Francisco de Goya o Brujas yendo al Sabbat de Ricardo Falero nos regalan mucho dramatismo. Retomando el tema del arte, estas son otras obras representativas de la época. Tenemos Estrellas Gemelas de Ricardo Falero, Riña de Gatos de Francisco de Goya y El sueño de Fausto, también de Ricardo Falero. Hablando de Fausto, ¿ustedes saben quién es? Pues es el personaje principal de la novela con el mismo nombre, escrito por este señor tan importante para el romanticismo llamado Goethe, quien también tiene otras obras como La teoría de los colores, Los sufrimientos del joven Werther y, por supuesto, todos sus poemas, entre otros. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver, recapitulemos todo. Si tú cumples con todos estos requisitos, es decir, actuar pasionalmente, pensar de manera subjetiva, tener gusto por la naturaleza, también tener un sentido de libertad y una necesidad de justicia, y ser dramático o dramática, entonces, felicidades, eres todo un romántico.